favor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedo sin palabras cuando ve tu carita. Tiene trato, no, me tiene desesperado. Pierdo la calma cuando tú caminas. Me tiene descontrolado, esa boquita me mata. Tu movimiento me atrapa. Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo. Esa boquita me mata. Así iniciamos nosotros esta tarde, Farándula Latina y Más. La invitación es para que usted se ponga cómodo y comparta con nosotros este programa, que lo hacemos con muchísimo cariño para compartirlo con usted que está en casita. Así es que bienvenido y la bendición del Señor para todos ustedes. Roland Roll. Damas y caballeros, buenas tardes, 5 y 30 de la tarde, hoy domingo, aquí estamos, Farándula Latina y Más. Recuérdense que estamos por Canal América 1014, siempre proyectado para todos ustedes. Hoy Rita López vino botada para que no le digan, Rita, ¿por qué nos baila? Rita es una cibaeña que sabe bailar, incluso típico, es que ella es dura. Hoy quiso demostrar un poquito y eso, que ella lo está cogiendo suave, porque no quiere tirar todo lo que ella sabe en este momento. Va a venir por parte, ¿verdad, Rita López? Sean todos bienvenidos a Farándula Latina y Más. Diga, Rita López. Así es, porque tanto me han dicho que baile y que baile. Yo no soy bailarina, señores. Yo lo que soy es periodista, pero comunicadora, locutora, como ustedes quieran llamarle. Pero pues, dije, bueno, déjame complacerlos y darle un par de pasitos. Pero yo como que me estaba entreteniendo mucho y el director dijo, hay que empezar. Sí. Bueno, yo quiero decirle a toda mi gente que ya pronto ya estoy afuera. Ya comenzamos a distribuirle los temas a los músicos que van a participar con mi grupo. Y nuestra primera fiesta va a ser en Pares, New Jersey, en el barco Stamba Bar, ahí en el Madison. Eso entrando ahí a Patterson Avenue, atendido por el... ¿Cómo se llama el señor Jorge? Manuel. Para el señor Manuel de Costamba Bar en Lounge, ahí en Patterson, New Jersey. Así que nuestra primera presentación que vamos a tener en el área de New Jersey, en el estado Jardín, como se le dice, Rita López, va a ser en Bar Costamba Bar en Lounge, ahí en Madison Avenue, en New Jersey, Patterson, New Jersey. Que así sí? Es, mi gente, así es que Roland Roll próximamente y su mambo intípico. Y nosotros continuamos aquí en Farándula Latina y Más. Y en unos minutos tendremos a Nancy Torres, que nos va a hablar de dinero. El dinero que usted está esperando para ese negocio que usted soñó, pues Nancy le va a decir Torres ahorita cómo usted lo puede obtener. Y por supuesto, no se puede quedar las informaciones de Farándula, porque venimos cargado. Duro y culvero, así que ya saben. Señores, nosotros continuamos con Farándula Latina y Más y en breve estamos otra vez con ustedes. Check it out. Tiene cautivado, me tiene desesperado. Pierdo la calma cuando tú caminas. Me tiene descontrolado, esa boquita me mata. Tu movimiento me atrapa. Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo. Esa boquita me mata. Para mantener un cuerpo sano y saludable debes practicar un deporte o tener una vida activa, pero eso no basta si no comes bien. Aliméntate con un sándwich de la deliciosa y saludable pechuga de pavo de Cibao Meat. Si eres de los que le gusta correr y te da mucha hambre después de hacerlo, tienes otra alternativa, la riquísima pechuga de pollo de Cibao Meat Products. Pídelo en tu supermercado favorito, pero recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito.
La mejor selección de uvas. Un vino con gran personalidad. Comparte momentos especiales, saboreando el éxito, compartiendo nuestro legado. Les presentamos nuestra mejor colección. Don Tony Pérez, importado desde Curicó Valley, Chile. Para saber dónde comprar nuestros vinos, ingresa a nuestra página web www.dontonyperez.com. A&C Brokerage, con más de 20 años sirviendo a la comunidad, con seriedad y garantía. Tenemos seguros de taxi, flat car, full cover, privado y comercial. Miles de clientes satisfechos. Llámenos ahora para una cotización gratis. Randy Ramos le espera en A&C Brokerage. En A&C Brokerage, nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año. Visítenos y se convencerá. Bueno, mi gente, aquí de regreso en Farándula Latina y Más con nuestro segmento, aquí con Nancy Torres de Cash Flow Partner. Como siempre, ya le trae informaciones interesantes para compartirla con ustedes, así que póngase cómodo, búsquese su cafecito. Y si usted no quiere, como hoy es domingo, usted no quiere café, pues búsquese su copita de vino ahí para que usted digiera bien todas las informaciones que le trae Nancy de Cash Flow Partner. Nancy, como siempre, la bienvenida a este que es tu programa. Muchas gracias, Rita. Aquí yo bien feliz de estar contigo y con Roland. Ustedes ya son mis amigos y ya me siento como que estoy en casa. Pues déjame decirte que tenemos muchas cosas nuevas ahora. Hay, bueno, siempre hay algo. Como siempre tú traes cosas nuevas, cosas informaciones frescas, novedosas. Sí. Así es. Bueno, pues déjame decirte que como siempre hay algo, ahora tenemos algo bien interesante. Y es que, mire, no pierda su casa. Si usted ve que usted debe mucho en su casa, que usted está metida en problemas porque no tiene suficiente para pagar ese mortgage, no está pagando los taxes a tiempo, está metido en problemas, está a punto de perder la casa, no pierda su casa, llámenos porque hay respuesta. Nosotros vamos a ayudarle con esa casa que usted tiene, no la pierda. Llame al 212-781-8800. Y acuérdese que yo le di mi teléfono también. Mira, Rita, te cuento que me han llamado muchísimas personas. Oh, sí, cuéntame. Sí, mucha gente me llama, me dicen que ven el programa. Sobre todo, quiero que ustedes le manden saludo a esa gente de Newark. Dice que New Jersey. Sí, dice que en Newark eso es increíble, la gente los ve mucho a ustedes. Oye, y Roland, a ti, bueno, tú eres un ídolo, esa gente son locas contigo. Me ¿verdad? Han dicho, sí. Bueno, yo para mí es un placer saludar hoy a todos los dominicanos que nos ven allí en Newark y decirles que nosotros aquí hacemos nuestro trabajo con mucho cariño y para ellos. Y también decirles que yo un día de esto vengo con mi grupo, Nancy, de Amén. Típico, especialmente como le gusta al dominicano, la música típica porque mueve toda la costillita. Sí, señor. Entonces, saludito para ellos. Qué encantado de saber de que la gente por lo menos persigue a uno, aunque sea por estos medios. Tú tienes un fan que me dijo que te dijera para que tú lo saludes, que ese fan se llama Benny en Newark, en una bodega. Dice, dile a Roland Roll y a Rita que me saluden porque yo no me los pierdo. Yo veo el programa todas las semanas. Yo creo que los domingos es que los ve él. Dama, salúdelo a Benny ahí en su bodega. Benny, Benny, saludos. ¿Qué juego es? Creo que es Newark. Newark, New Jersey. Saludito para Benny y todo su... Todos en la bodega que están ahí, todos los muchachos que trabajan con él. Y bueno, ya que estamos mandando saludos, vamos a mandarle un saludito también al licenciado Pedro Joaquín Aguiar y a su esposa Mayra y familia, que siempre que es nos un ven. Toque de queda en esta casa, este programa. Sí. Nuestro saludo y nuestras bendiciones para la familia completa. Sí. No, yo he recibido muchísimas llamadas desde que di mi teléfono de personas. Hasta las 5 de la mañana me han llamado. Pero a mí no me importa. No, pero a mí no me importa la hora que sea. Yo estoy para la gente, yo estoy para mis clientes, yo estoy para todo el que nos llame. Sí. Así que no me importa. Llámenos, llámenos, no importa la hora. Y si usted puede llamar al 212-781-8800, igualmente me puede llamar a mí al
845-420-4723. Nancy, ¿cuál es la oferta nueva que tiene Casa Flor? No, ya Nancy le habló de la oferta. Ya. Ay, sí, porque... Llegué un minuto tarde, me excusa mi gente. Sé que estaban un poquito inquietos mi público, pero ya estoy aquí. Sí, no, no, no. Te voy a contar, te voy a contar que hay una cosa buenísima, yo se lo acabo de decir, pero vamos a repetirla porque el que no la oyó, que la oiga. Sí, así es. Sí, señor. Dígame, pues déjame decirte que tenemos una cosa muy buena y es que... Una oferta buenísima. Ajá. Y es que las personas ahora que tengan problemas de en su casa, de mortgage o de los taxes, perfecto, que si está tarde con los taxes o con su mortgage, que si tiene problemas que está a punto de perder su casa, mire, no pierda su casa, no la pierda, llámenos porque nosotros podemos ayudarlo. ¿Qué pueden hacer ellos con una persona que tenga su casa ya que la va a perder, Nancy? Nosotros vamos a pagar esa deuda. Hey. Y usted se va a quedar con su casa. No es que nosotros vamos a adquirir la casa para nosotros, no. Vamos a pagarle la deuda y usted se queda en su casa, entonces usted entonces va a hacerle el negocio con nosotros. Vamos a entonces hacer negocio con usted y usted va a pagarnos a nosotros. Pero usted tiene ahí una oportunidad muy grande. Así es que anímense y llamen a Cash Flow Partner al 212-781-8800 o también el celular de Nancy, que ya se lo va a repetir otra vez para que usted tome nota y se anime. Y si usted tiene problema con su casa, con el financiamiento de su casa, pues no lo piense dos veces, porque esa es una de las cosas más importantes del ser humano. No es el carro, no es la ropa de marca, es su hogar. Que su hogar es su templo, ahí donde usted comparte con su familia. Si usted está teniendo problemas por esa casa que usted tomó un préstamo y que quizá las cosas no le salieron como usted pensó, pues aquí está Nancy de Cash Flow Partner y muchísimas personas que trabajan en Cash Flow y están esperando por usted para resolverle ese problema y para que usted pueda dormir tranquilo. Doña Nancy, sí, yo un ejemplo tengo mi casa. Sí. Y tengo un problema de $50,000. Sí. Llamo a Cash Flow. ¿Qué Cash Flow puede hacer conmigo para después yo pagarle esos $50,000 a ellos? Oh, pero si es para la casa, yo le estoy para diciendo. Para la casa, sí. Si el problema es de que usted la está perdiendo. Sí, perfecto. No, entonces usted no tiene que coger un dinero prestado. Usted no va o sea, se va a meter con nosotros en el negocio, okay, para nosotros adquirir su casa, pagar lo que sea. Entonces usted se queda con su casa. Oh, y perfecto. Hace el negocio con nosotros. Ahora, si usted quiere, por otra parte, coger un dinero prestado, sí, pues se lo vamos a prestar. Por ejemplo, si usted tiene un negocio, sí, si usted tiene un negocio y usted tiene 2 años con su negocio, ese es lo, sí, que decimos, 2 años. Dame amplio, Jorge. Tan pronto usted tenga 2 años con, perfecto, su negocio, usted puede ya, o sea, usted cualifica. Si pues interesante, Rita, la propuesta que hay. Nancy, por ejemplo, una persona que tenga problema con su casa, sí, y se acerque a Cash Flow, sí, para resolver ese problema, sí, tiene que darle la casa en garantía para hacer el préstamo. No. Usted no va a dar ninguna casa en garantía. Tú no, ya que ellos dejan al cliente dentro de su casa. Usted va a adquirirla, usted se va a quedar con su casa. Lo que nosotros vamos a adquirir es la deuda. Okay. Y nosotros vamos a ayudarlo para que usted se quede con su casa. Entonces usted pues tiene ya la deuda con nosotros. Bueno, es algo que no se había escuchado en este estado realmente. Sí, aquí todo, aquí salvan deuda, pero te quitan las casas. Sí, así es. No, así nosotros le ofrecemos una ayuda, pero totalmente de verdad. Le vamos a ayudar a usted a conseguir que su casa quede, bueno, totalmente saldada. Y entonces usted hace ese negocio con nosotros. Sí. Prácticamente, sí, si usted debe 100 o 200,000 pesos, por poner una cantidad, ese es el dinero que usted va a tomar prestado. Exacto. Para, claro, pagar su casa, ¿cierto? Exacto. No, usted no lo va a tomar prestado, usted va a trabajar con nosotros con sus papeles de su casa y todo. Okay, su cosa. Nosotros, okay, nosotros vamos a ir a pagar su casa, todo lo que usted deba, lo que usted tenga, el problema que usted tenga que está a punto de perderlo, nosotros vamos a solventar eso. Okay. Para, bueno, que usted se más quede bonito con su casa, todavía. Más lindo, para, pues, que usted se quede. Solamente hay que decirle a toda la gente que está en los teléfonos en pantalla, el 212-781-8800 es Cash Flow Partner.
Así que usted llama y resolverá su problema de su casa y también de su negocio, que usted lo quiere poner más bonito y más chulo y más grande, ¿verdad que sí? Así es, Nancy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los teléfonos de Cash Flow Partner en pantalla. Anímese esta semana y empiece a llamar desde ahora porque hay un personal 24 horas disponible para usted. Continuamos. Sí, llame a Nancy. 212-781-8800. Y si no, llámeme a mí, como le dije antes, que a mí no me molesta la hora que sea. 845-420-4723 y con mucho amor lo voy a atender. Nosotros continuamos con el programa, Rita, y en breve venimos con la farándula picante. No se nos vayan. Los vemos la próxima semana. A&C Brokerage, con más de 20 años sirviendo a la comunidad con seriedad y garantía. Tenemos seguros de taxi, flat car, full cover, privado y comercial. Miles de clientes satisfechos. Llámenos ahora para una cotización gratis. Randy Ramos le espera en A&C Brokerage. En A&C Brokerage, nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año. Visítenos y se convencerá. En el mes de la herencia dominicana, Cibao Meat Products celebra con orgullo los grandes aportes de los peloteros dominicanos a las grandes ligas y a la economía de este país. Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown. Además, Sammy Sosa, Alex Rodríguez, David Ortiz, Albert Pujols, Manny Ramírez, Robinson Cano y más de 700 peloteros que han puesto en alto nuestra bandera. Gracias a nombre de Cibao Meat Products, una empresa de grandes ligas y muy orgullosa de sus raíces. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. La mejor selección de uvas, un vino con gran personalidad. Comparte momentos especiales, saboreando el éxito, compartiendo nuestro legado. Les presentamos nuestra mejor colección, Don Tony Pérez, importado desde Curicó Valley, Chile. Para saber dónde comprar nuestros vinos, ingresa a nuestra página web www.dontonyperez.com. De regreso, mi gente, y rapidito vamos a comentar sobre el tema que está en tapete ahora mismo, Roland Roll, Premios Soberanos. Bueno, los Premios Soberanos, esta misma semana, fue el martes, ¿verdad el que martes. Sí? Oye, señores, para que es domingo, ya estamos un poquito, 4 o 5 días después de los premios. Pero yo quiero decir de mi parte que los premios fueron un éxito, muy organizado, un escenario espectacular. Saya se la comió Rita en el evento. Sí, hay que felicitar a Roberto Saya. Realmente, creo que fue sin desperdicio. Hay mucha gente que dicen que se aburrieron, que no le gustó a algunas personas. Siempre, pero no todo el mundo le va a gustar al 100%. Al 100%, pero claro, a mí me gustó. Yo creo que ha sido una de las premiaciones que más a mí me han gustado y que yo la he disfrutado. Sí? La alfombra también estuvo muy buena. Cuando se dijeron los nombres de las muchachas, los muchachos, los jóvenes que iban a estar en la alfombra roja, sí, exacto, se estaba poniendo en duda el trabajo de estos, pero como siempre hay que darle oportunidad, claro, a la nueva generación, a los nuevos talentos, y yo creo que esos muchachos se ganaron el 100. Para que sepa, lo hicieron todo lo hicieron muy bien. Con una conducción bien contundente, y además me encantó cuando llegó el evento adentro, Robertico Salcedo, exacto, y Nancy la vogal de mi pueblo. Muy, Nancy, muy bueno. San Francisco Macorís, ahí presente. No sabíamos que Robertico cantaba la rol. Oye, Robertico puede tener cualquier defecto por ahí, pero es un chamaquito con un talento extraordinario como comunicador. Chamaquito no, ya esto es un señorcito ya, de 30 claro, y pico, ¿verdad? Sí, tiene como 35 por ahí. Bueno, pero el punto es que ellos dos hicieron una mancuerna espectacular, Rita, en lo que se llamó los Premios Soberanos. Sí, noté, Roland Roll, que en el opening ya de los premios, Nashla tuvo un traspiés, casi se cae. Ay, sí. Sí, vi algo con así. Con el vestido, ¿verdad? No, cuando la bajaron, que estaba subida ahí arriba. Pero una bailarina extraordinaria. Sí, pero me encantó también, el show, me gustó el show, me gustó la alfombra, una novedad en la alfombra, una muchacha también que hizo un tema. Y yo creo que sí, que estuvo muy, muy bien este año, como siempre. Excelente. Todo el mundo era joven ahí, todo el mundo metió mano como era. Sí, la juventud se la lució en esos Premios Soberanos.
Entonces, yo creo, por ejemplo, que Clarixa Molina, Yubelkis Peralta y todas las muchachas que estuvieron ahí, lo hicieron muy bien. Tú sabes que Miralba Ruiz llegó, todavía no es así, Jorge. Tú sabes que Miralba Ruiz llegó montada en una... Una Chevrolet. Pero yo digo que ahí no me gustó tanto, roja. Porque como en la República Dominicana somos tan comparones, digo somos porque tenía soy dominicana. Un Porsche convertible. Tengo un Porsche, un carro. Exactamente, un Lamborghini. Que hay bastante, y yo creo que ahí, pues, las cosas se hubieran lucido de otra manera, pero de todas maneras estuvo muy bonito. Lo importante es que llegó montada, llegó bien. Rita López, ¿qué más tenemos por ahí? Que hay mucho que hablar. El animador del año, Joel López, dime, le ganó a todo el mundo este niño. A Michael Miguel, que lo vi que medio peleó al otro día de los premios, Michael. Sí, hizo un pleitecito y está en las redes por ahí lo que él habló. Dijo que los premios hubo negocio. Bueno, ahora Joel López es mi primo, Michael, porque no fue el ganador. Sí, bueno, Joel López, yo conozco a Joel de mucho tiempo. Joel López es un comunicador de esos muchachos que se mantienen bajo perfil en la comunicación. No es un comunicador estrambótico como es Marco Miguel y el Pachá, pero él hace su trabajo. Joel se mantiene trabajando mucho en todas las tarimas de la presidenta. Sí, dicen que él trabaja mucho y es el representante de muchas marcas famosas en la República Dominicana. Hoy decir hubieron dos premios que a mí me encantaron, que fueron los de Show de Mediodía. Ay, ¿te gustó como este? Como dice Iván. Pero yo decía, ¿por qué es que no me nominan a mí? Porque yo soy también comunicador, yo nada más no soy este. Pero déjame decirte que ese premio del Show del Mediodía ha destapado la caja de Pandora, como dice. Ajá, ¿cómo porque así? Nadie ha estado de acuerdo con que el Show del Mediodía sea el programa este diario de variedades, porque realmente ahí lo que se van a hacer unos pleitos y ellos a resolver problemas sociales. Ahí tú escasamente tú ves un artista, escasamente tú ves una comedia. O sea, yo misma digo que en ese renglón no cabía el Show del Mediodía, bueno, porque no reúne los requisitos para hacerlo. Quizás se lo dieron ahorita por el rating que ellos tienen. Bueno, ellos tienen se un dicen, rating extraordinario. Se dice Roland Roll que ahora se está volviendo a la misma mecánica de antes, de cuando eran los premios de Soberano. Cassandra, Cassandra, de la compra de los... Pero en el Show de Mediodía no hubo negocio. Bueno, no Roland Roll, déjame decirte que ese programa no cabía ahí, o sea... Es un programa del mediodía, Rita, eso es lo que se discutió. Será un programa del mediodía, pero no es un programa diario de variedades, no señor. Sí, bueno, ¿qué tú crees? ¿De extremo a extremo? Bueno, sí, y otros más también, que nosotros no lo vemos aquí, pero lo ven ellos allá. Porque bueno, no solamente es el Show del Mediodía y de extremo a extremo. El Show de Mediodía con el engranaje que ellos hacen del show que ayudan a la gente. Bueno, yo quiero saber cuánto dio Iván Ruiz para que le dieran el galardón. No, yo Iván quiero no saber dio ni uno. Dio no, Iván. No dio ni uno, no, ni uno. Iván no es hombre de eso, él no se atreve. Mira lo que pasa, eso que ellos hacen, esas ayudas que ellos hacen, le ha gustado más al pueblo ahora mismo que lo que están haciendo los otros canales en esa hora. No, Roland Roll, eso no viene a discusión. Sí. Las ayudas que ellos están dando muy bien. Y los pleitos a la gente políticos, le gusta. Pero realmente y cuando el renglón. Alguien, cuando atracan ahí, cuando uno del gobierno se quiere llevar el renglón millones, fue el equivocado. Ellos lo dicen. Vamos a ver algunas de las mujeres que no fueron tan agraciadas con el vestuario pleito, que usaron, Rita. Sí, Rita. Que usaron en los premios, pero la mayoría acertaron. Esas sí son las imágenes, Jorge, que me pusiste hace un momento. Bueno, quiero decirle a los premios que me vayan guardando mi silla, que el año que viene yo voy para allá. Ahí está Miralba Ruiz, yo creo que ha sido la que ha ganado más comentarios negativos acerca de su vestuario. Bueno, pero el vestidito de ella se ve como medio... Pero no ella se ve caro. Realmente, ella tiene un cuerpazo y cierta parte quizás del vestido no le favorecieron. Azul, esa gordita que Marcel, está por Dios, no sabemos lo que le pasó a Marcel con ese vestido. Han criticado mucho a todas estas chicas, estas señoras, estas damas. Ahí tenemos también a la Chanti, que ella es bajita, y yo considero que quizás ese vestido no fue el apropiado, pero se hizo el intento bien, y ahí estuvieron. Mira, esta muchacha, la que está de plateado en la esquinita ahí,
A mí me encantó el traje de ella. No me gustó a mí. ¿A ti no te gustó? Mucha gente le gustó y otro no. Es como que se quedó en esta niña era la que trabajaba en el show del mediodía. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Sí, la de pleito con Iván. La del pleito con Iván. Sí. El cuerpo del deseo. Sí. Bueno, Rita López, realmente los premios estuvieron estelarmente espectacular. Sin felicitar a Sergio Vargas, el ganador del Gran Soberano. Ciertamente que estaba feliz, mírenlo ahí, esa sonrisa de oreja a oreja, como sí. Decimos nosotros los dominicanos. Bueno, se dieron los corridillos al otro día faranduleros, que el soberano tenían que dárselo a Antonio Ríos, que una persona con una trayectoria mucho más larga que la de Sergio, pero de no ser Anthony, Sergio Vargas fue el realmente afortunado. El ganador. El ganador del Gran Soberano. Bueno, ponerlo así. Yo quería decir una palabra más fina, no me sale ahora, pero la próxima yo la digo. Bueno, así es que enhorabuena y que le toque pues a Anthony Ríos ya para para el próximo año, Anthony Ríos. Dios mediante. Sí, porque ya le han dado premio a gente que al otro día se mueren. Sí, pero él no va a morir ahora. No, Anthony Ríos va a durar un viaje de año porque está flaco, así que ya te sabes. Señores, nosotros continuamos con Farándula Latina y nosotros más. Hemos terminado. Rita López, se acabó el tiempo. Oye, pero Jorge, no nos maltrate así. Señores. Bye, bye. Muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias. Próximo domingo estamos con ustedes.